bueno buenos días eh, buenos días a todas y a todos un, un placer estar aquí con vosotros creo que estamos ya todos para poder empezar eh, soy alfonso uh, director ejecutivo de la European social network eh, antes de continuar asegurarme de que la interpretación funciona es interpretation working good, good. Tenemos interpretación al español, al euskera y al eh, inglés. Bueno, como os decía, soy Alfonso, director ejecutivo de la European Social Network. La European Social Network es una red de eh, administraciones públicas en el sector de los servicios sociales. No sé si se oye un ruido, yo no sé si. Quizás ahora mejor. ¿Es mejor ahora? Vale, vale. Eh, bueno, como, como os decía. Eh, represento a la ISN, la European Social Network, que es una red de administraciones públicas en el sector de los servicios sociales, con 150 organizaciones miembros de 35 países diferentes y efectivamente la Diputación de Guipúzcoa es uno de los uh, socios. Eh, y bueno, es un placer, la verdad, el tener la oportunidad de participar con la diputación en, este, en esta iniciativa y apoyarles en la creación de su estrategia de aquí a 2030 con un especial foco en todo lo que tiene que ver con los estados del bienestar y con la eh, redefinición del nuevo modelo de, de cuidados. y eso es lo que, nos, los que no, los que no, lo que nos compete hoy aquí, no esta mañana. creo que la presentación no se ve, si podemos poner la presentación porque lo primero que me gustaría hacer es eh, ahí estamos, ahora sí. Pues como os decía, eh, la, el objetivo de esta mañana es analizar el futuro de los estados del bienestar y, en concreto, construir o tratar de construir conjuntamente eh, ese o abordar ese nuevo modelo de cuidados dentro de los estados del uh, de los Estados del bienestar. Eh, me gustaría introduciros a, a las personas que componen este, este panel, eh, que son Libe Franzen, que es eh, antigua directora de Política Social de la Comisión Europea. A Libe a mí nos une una relación de, de unos años, porque efectivamente hemos venido trabajando dentro cuando Olive estaba en la comisión y para nosotros eh, y en distintos proyectos y la verdad es que ha sido una relación muy fructífera a lo largo de los años por eso pensé cuando desde la diputación la diputada Maite, el director Carlos, Belén, eh, Javier y demás nos propusieron eh, poner este panel en marcha. Pensé que, efectivamente, el IBE nos podría traer esa visión un poco más amplia, sobre todo, a raíz de toda la labor que ha venido desempeñando a nivel internacional, en todo lo que tiene que ver con los futuros, con el estado del bienestar, pero también eh, en todo lo que tiene que ver con las políticas eh, de salud. Eh, Adelina Comas es, eh, bueno, trabaja en el, Sí, es una investigadora de la London School of Economics y nos hemos conocido pues, precisamente también a nivel de la Unión Europea cuando hemos participado en distintas reuniones para un poco tratar de apoyar a la Comisión de alguna forma u otra en la creación de las diferentes estrategias a nivel de bienestar, de bienestar social. Eh, y efectivamente, Adelina nos trae ese punto de vista. Por un lado, la parte de economía, por otro, la parte de todo lo que Adelina ha venido trabajando en el Alzheimer, demencia, y también nos va a hablar. Hoy vamos a abordar bastante la teoría del cambio. ¿no? Ya eso veremos la definición después. Eh, Francisco nos trae la visión de la ética. El francés, eh, bueno, pues estuve investigando un poco. Desde nuestro punto de vista, la ética es esencial para abordar ese nuevo modelo de cuidados. Estuvimos investigando un poco, desde luego, otros referentes, también Victoria Camps, eh, pero efectivamente, eh, con Francés, eh, a raíz del congreso de hace dos años, en el que tratamos de analizar un poco el nuevo modelo de cuidados, me puse en contacto con Francés para ver un poco uh, cómo nos podía ayudar a redefinir el papel de la ética en el modelo de cuidados y de ahí que eh, Francés esté hoy también con nosotros. Y por último, Victoria Stein, que antes estaba trabajando con la, Integrated Fund for la International Foundation for Integrated Care. Y efectivamente, eh, bueno, has trabajado con la OMS, en fin, una, una, serie de, una serie de labores ahí, sobre todo lo que tiene que ver con la integración, por un lado, de los sistemas de salud y también de los sistemas eh, sociosanitarios. Y, y sin duda alguna pensé que sería muy interesante traer también esa perspectiva en todo lo que tiene que ver con la redefinición del modelo de cuidado. Eso era para introduciros un poco la razón por la que estamos aquí, es decir, que no estamos aquí por, bueno, por venir ¿no? un grupo, sino que tenemos una razón, de, una razón de ser y cada uno de nosotros vamos a tratar de aportaros, aportaros nuestro uh, punto de vista y también eh, un punto de vista conjunto, que es de lo que yo me voy a encargar como el coordinador del grupo y la persona de referencia que está en contacto con la Diputación. Bueno, vayamos a empezar. Lo voy a, la presentación la voy a hacer entre inglés y español para precisamente dotar no de ese carácter internacional al, al congreso. Bueno, I would like now to move on to, on to English to actually uh, help you a little bit to, to, to tell you how or what we've been working on over the past uh, over the past months. Um, we've been working with the county council to try to analyze mainly two documents. The first one is a white paper which is the white paper about the transformation of, uh, of policies generally and then specific about the transformation of care and, uh, and, uh, and social welfare. And also another uh, paper which specifically had looked at a proposal for quality assessment in uh, social services and social care. Well, I'd like to say, as we said yesterday, that we believe that uh, this white paper is a solid foundation, a sound foundation to build on. But of course, as we said yesterday as well, we feel that there should be a clear direction as to what the primary objective of the exercise is. And we believe that there are a number of elements as we move forward. First of all, and, uh, and this is what we will do also uh, when uh, Lee uh, will do her presentation. We would like to see this exercise placed within a larger framework uh, for social welfare transformation for the 21st century. And there, it's very important to introduce two key concepts. The first one is social protection, and the second one is social investment. And of course, in order to make it clearer, we need to look at these two concepts, basically providing very short, clear, concise, and targeted definitions. So, we need to look on the one hand from a social protection perspective at the interrelation between the interventions designed to reduce social and economic vulnerabilities. And then we need to look at those functions that strengthen people's skills and abilities, because then the focus is actually to prevent those uh, problems from happening in the first place as much as possible but we know that it's not always possible to prevent them from happening. and this is why it is essential that when we're looking at the transformation of social welfare, we have to look at the interrelationship between those two concepts, social investment and social protection. we cannot look at social investment without looking at social protection. neither we can look at social protection without investing socially. i know that when we look at, the, when we look at research, you've got very, Precise researchers who are going to focus only on social investment, social protection, but from a practice point of view and I remember we had these discussions, if we look at uh, LIVE um, promoted the social investment within the commission as a way to respond to the crisis at the time when there was loads of cats, uh, all these austerity policies taking place in the years 2010, 11, 12. But the truth is that when we look at social services, they have a key role, which is that of a safety net of a social protection responsibility, but they are also a social investment. Yesterday, Maite uh, told us, um, you referred to three, to three challenges at the time yesterday. We could go back to those challenges, but I'm just gonna refer to one of them. And I'm also doing this because, um, you know, it's always, uh, it's always good to look at figures when we are doing a presentation, not to hook you up into the actual presentation, to, to make sure that you follow us, but there you've got one which is quite uh, quite uh, shocking, actually, and I'm going to show you another one. In 2017, because of course we are looking at Gipuzkoa, but we need to look at the wider context within the Basque Country and Spain as a whole. In 2017, there were 12,000 people of 100 years old or more if we continue this trend, as you can see in the graph, in 2066, there will be 222,000. this is a trend and an increase of 1850%. it's massive. it is really massive. and of course, how does social welfare respond to this? well, we are to invest in social services, in social care, to protect them, because surely what we are seeing is that people are living longer, but also with an increase in chronic conditions, and therefore the system, the social care system needs to adapt to this. but what the way it's been traditionally been looked at is either within the family, in an informal way, or through a residential care model. this is the situation right now with figures, of residential places in Spain. So, as you can see right now, there are around 2.9 million people older than 85 years old and 384,000 places in residential facilities, and a waiting list of 260,000, of 10,000, sorry. If numbers continue growing at this pace, in 2030, it's only eight, eight years, I mean, it's not that, that far away, there will be 3.5 million, and the waiting list remaining the same, 478,000 places will be needed. We can look at this in a different way 93,000 in nine years, 10,500 per year, or almost 900 a month. This is simply non tenable. It's just impossible to cope with this demand. So, we need to look at a different way as to how the care model is going to be reorganized within the wider context of social protection. Going back to the wider picture, if the transformation of social welfare is the umbrella for the transformation of the model of care proposed in the papers that have been prepared by our colleagues at the County Council, the transformation has to develop further will need to the bill of father to respond to these needs, and we need to start probably by providing information regarding where the province, where Gipuzkoa stands, within the wider set of indicators, in a graph similar to the one you can see there there you can see the example of spain because it's looking at uh, national figures and basically is comparing spain with neighboring countries in the mediterranean region regarding what is the expenditure for uh, pensions healthcare uh, disability fighting uh, social exclusion unemployment family support or housing with respect to of course uh, gdp figures and gdp expenditure. now, taking that as the wider framework, as we move forward, what we have proposed our colleagues in the, in the county council is, first of all, it would be useful to know what is the coverage and the intensity of care. yesterday in our session in the afternoon, we talked about quality. quality, and we look at quality as, as a wider concept, has to be at least broken down on three items. There are more, but at least three main items, which have to do with access, with coverage and with intensity. So we need to know we need to know those in relation to childcare to long-term care. We need to know whether care for children and for adults are available for all of those who need that care, but also at what cost yesterday we talked about the financing financing as another of the challenge uh, maite told us yesterday in relation to the sustainability second the primary objective should involve a, prox a process of change and we'll listen to uh, our proposals in terms of change in a little bit which develops high personalized social care whether this is provided at home in a daycare center, in residential facilities, because at the end of the day, it's about promoting choice for the person. Of course, we all agree the new model, as our colleagues uh, said yesterday, has to be person centered and integrated. But while integration is mentioned, it would be very useful to clarify what type of integration our model aspires towards. Because we don't think that the exercise means to integrate social and healthcare services. This was not our, our understanding. But we do need to define, when we talk about integrated care, then, what do we mean by integrated care? But in any case, in a personalized, <coughs> qualitative social care system, it is crucial to highlight the importance of a coordinated point of care for all services that the individual should have access to. With the person always at the center. It is important as well, and we saw an example of this yesterday, as to, as to what, who are the target populations that social care is provided for. Or, in other words, do we know, and this is where also evaluation comes into, into play, which is not necessarily quality, but do we know whether services reach those who need those services? And also, do we know at what cost? Now, before we proceed to the next presentations, we, I'm going to give you just a couple of, uh, a couple of uh, an outline of how we assessed the two papers that we looked, uh, that we looked at, which are the, the, the two products that, the, um, that our colleagues in the county council gave us. The first one we looked at was the white paper on the future of care. And, uh, and we believe that this is a very uh, well structured document, which includes a series of intelligent proposals and represents a good starting point, particularly because it summarizes the results of the think tank uh, and all the brainstorming sessions that took place over the past years. From our view, probably we feel that those sessions were not trying to analyze so much uh, the current situation and co create. Uh, a new model. That's probably something that will come uh, afterwards. Because we feel that still next steps should be around creating a real critical analysis and a stock taking of the current model and the local situations. What can and should be changed within, and this is very important, within the existing competencies? I think it was Belen who said yesterday we can't social services do it all. That's absolutely right. We need to know what are the competencies that we have and try to act within those competencies but also try to link up with those who have other competencies as well. And how and who to involve to achieve that coordinated approach which is essential if we want to really achieve truly person-centered care. It would be useful if the documents now move forward to provide an analysis of the current model of care, what are the challenges that are being experienced uh, locally? Yesterday, we looked at the model in uh, Pasaya, in Pasajes, and uh, you know, my, my, my first question was, okay, so we've got a new model implemented in five municipalities. What is the situation in the other 84 municipalities? What was the situation before? How is the situation now? How is the situation changing? The well being of the persons for whom this approach is being implemented. So it's just it's as important as it is about the process, it is about the quality of the care and the well being of the person for whom this project has been designed. What are the administrative structures that affect the scope for reforms that can be undertaken within the province of Kiputkwa? And for this, it could be quite useful to have a theory of change approach. As you will see, and as you can see right now in the screen, and you will listen to later, and um, so that we know what are the primary objectives of the change, what are the scenarios that you select to make that change happen, what would be the process to go from point A to point B, and of course, what do you need to get there within a certain time frame and a certain budget. So we believe that what we need to move forward to is to clearly identify point 8 where you want to be. So that's point B or the impact that you want to achieve and what are the mechanisms that you intend to use to arrive at this point. Now, the second document we looked at was the Territorial System for Assessment and Accreditation which we believe again that it represents a very good starting point because it does provide for a number of ideas uh, for a care uh, quality and assessment framework. Very much needed, really, because we've seen what have been the consequences of the COVID-19 uh, pandemic in residential care facilities, but also for those who who were having care at home. We believe, as we move forward, that the document could benefit from further clarity, though, as to how this framework will be developed to assess quality. As you develop a framework, you will need to think about: Is this a framework to assess? The social care and social services system, this is about the system, or is it a framework to assess the quality of specific interventions more generally? Is it, when it comes to the system itself, is it about looking at the equity, the concept of equity, the concept of inclusion, the concept of coverage, which we looked at in the previous slide? Is it about outreach to those who need care? <coughs> Something that it was not clear we believe that this is absent from the paper so it's very important to assess as to whether this is actually looking at the system or at interventions if we look at then individual at individual interventions we feel that the the document so far is mostly focused on process some process indicators which of course are sensible particularly when we are looking at areas like authorizing providers or authorizing programs or accreditation but we also think that because the drive is about person-centered we do need to have person-centered indicators that measure those individual uh, outcomes because if that is the case this will be consistent with the vision for person-centered care described in the white paper across those two types of evaluation it should be clear what is the purpose whether the purpose is to monitor, to improve, to measure quality, to accompany the providers to improve quality, and how these results will be used, will be communicated to the wider public, to the providers, to everybody as, as who need them or who may want to have a, a look at them, and how they will feed back into the system. This is important to. Make sure to strengthen the connections between the paper, the white paper, and any other products that may come up. The, the paper as the framework, and then this paper or the personalization guide, or as the byproducts of the wider uh, framework which is provided by the white paper. It's important as well that the levers and the recommendations that are being identified align with the challenges, and very important as well, as we mentioned yesterday, that they ensure the involvement and empowerment of people using services, community organizations, and the workforce who are essential to make the change happen. So with this, with this brief introduction, I would like now to give the floor to Lieve, who is gonna take us through um, some sort of the wider picture of, uh, of the future of welfare states and some of the key connections. Thank you. Good morning, everybody. Yeah, I think the, the thanks, thanks for, first of all, for inviting me here and for inviting us to participate in this uh, new process that you explained extensively yesterday and in the papers. And I think the, the general outline that was presented by Alfonso is very much shared by, by everybody here. But, so, here we're going to try, I'm going to try to focus on one element, and each of us is going to do that too. The element that I'm going to sh uh, focus on is um, trying to place your exercise of social care in a larger framework of social welfare transformation. Because when you presented your paper, you said it was about social transformation, social. And so I was a bit hungry on learning more. And I was a bit sorry not to have data, specifically on the Basque or, or your, your province, to be able to, to do this also, um, to, to, to test this uh, in, the, in the framework of what we're using, normally, what we've been used using in the European Commission as um, in the economic governance and that's the economic governance is in the commission is wha where we judge where the eu is judging on what, what should be done and the recommendations that are being done and very often this was the fight that we had before alfonso and i with several others when the, 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 the Commission came up with mainly austerity measures after the financial crisis, um, that was also the model that was used, and that we really had, had to, to, to develop further to defend also uh, social, social policies as an investment and not just as a cost. I cannot go into a lot of details in this, but uh, so I was a bit hungry for more information in that area um, to place this, what you're trying to do, in a, in a larger context. Because the main thing of the transformation that is happening for the moment in some countries faster than others is really necessary. Because historically, welfare states, welfare have been developed in separate programs there was a problem here and then there was a program developed for that and we see in some countries <coughs> in most of the countries still actually a lot of this separate designed programs and institutions that have a problem seriously linking with each other and, 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 and coming up with a, with a less fragmented system As I said yesterday, I still think transformation of a social welfare state is, is really critical, and it should remain the pride of Europe. but the way we are working on on this for the moment it will not be sustainable and the The slide that uh, Alfonso showed with the demography is not only important for long term care mm. it's also important for the uh, financing of your system for the sustainability, because it is the pro in the, our system is financed actually on the basis of productive. The, the productive age people, the productive age people make contributions, and that's where the financing comes for social social policies. And the smaller this group is, and the, s the bigger the the, 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 the non-productive people. Are the more, uh, the more we will come in difficulties with that program, with, with that financing system. So, so it is important. Um, Alfonso already said a well designed social system has to combine three objectives. He said two objectives, but I would add the stabilization objective, okay? Because it's protection, stabilization, and social investment. Stabilization in, has shown how it works during the, during the COVID crisis actually so it is something that I already said yesterday also Yeah, okay in so trying to look at the social policy and social welfare transformation in general, we have come up with dividing all of the policies and programs in a way in stock, flow, and buffer. i don't have time to go into details of this, but if any of, of you is, are interested, we can share publications or whatever. but the stock is the investment side, but the pure investment side in a way. The human capital, the skills, the child, even the quality childcare is there. the flow is. Is unemployment security promotion of female participation in labour market and so on, and the buffer is the traditional protection side. Huh? That's poverty alleviation, social security, minimum wage and income, and things like this. And looking at the different charts, one of them uh, shown already by um, and by Alfonso, is how we looked at the. Expenditure in social policies in each country. Mm. And I would have liked to do this for the region here, but I didn't have the information for the region. So, and I know that summarizing it as Spain is probably not the right thing. But you can see how it, Spain is, is a bit different from the other countries in the region. And I have radar charts like this for all of the, all of the countries in Europe. And some of the Nordic countries are very, very different from the southern countries, and it's useful to look at that because it learns also, it teaches you a little bit more on how the transformation is happening and what kind of impact it has and what kind of expenditure. It's mainly also done because we have a limited financing in. If not now, at least in the future. I mean, it was interesting to see that 50% of your budget here, I right, uh, referred to that yesterday, is going to social policies. I hope, you can re I, c I hope you can maintain this, but that is very high. And I hope that can, can but to maintain this, it is important to also see uh, the, financing, the financing system for this and also to see how effective your interventions are because sometimes by squeezing, moving something uh, you, you could be more efficient and effic effective and that's why we're doing this with these radar charts yeah i'm not going to this is a specific radar chart that we did for i mean i don't know if you can see this but there's denmark france and, um, and italy i believe because I cannot see it from here, I'm not used to to sit down and speak to this. But this was the, this was the, this was at the origin of research we did to compare how we could incre decrease child poverty because child poverty is intergenerational, very important uh, to to solve as with the social policies. And some countries are doing much better than other countries. And was it? We compared uh, Denmark, Denmark, uh, Belgium and the Netherlands, and we saw actually that serv services, childcare services, were more efficient to so than, than cash transfers. That's one thing. But ch childcare services are even more efficient if you promote uh, female participation in the labor market. And so, in Belgium, there was no promotion of child, uh, of, 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 and so it didn't have the result was it didn't have an impact on the poverty of the child. Whereas, if if there was promotion of female participation in the labour market, there was. So, just to say, the indicators you use to look at the outcome or impact is very important to choose, but be aware that it's not a, a linear, linear. Causal relation, you might have more impact on child poverty by female participation and childcare. So, so the, the choice, and that's why I was asking also yesterday what kind of outcome and impact indicators are you looking at? I'm, I'm nearly finished, but this is just a, a slide to show the, the biggest increase everywhere in Europe. For expenditure on social policies and social programs, are long term care. This is a report that just came out a few days ago from the European Commission and the European Social Committee. It's the biggest increase in, in, in expenditure, it's also the biggest increase in, um, in workforce. So it's an opportunity, also. 90% of the workforce in long term care are female for the moment. Uh, that could also change maybe if if there 's uh, better incentives, but you see in the s in the small s in the small circle, the reason why thirty percent i think I cannot see it exactly here of people don 't use residential care is because they don 't have the money, so also there 's something that is going to be Needed to do that. It's, it's a useful report to look at because you are in the middle of looking uh, of doing that here. So it's a, it's a, it's an interesting report. That's why I mentioned it here. The last thing I want to say is I was also very impressed by your will and your passion to do social innovation. I would like to see the social innovation more uh, focused also on social welfare reform and put it in that framework also. I mean, I share this with, with you here, but I'm not going to to, to detail this. One, I think Xavier uh, uh, mentioned this, that you would like to have a fund for the social uh, innovation. I think it's a good idea to have a fund for social innovation, but caveat for me is to all the programs, fundi separate funding, I find difficult because a pilot scheme will not necessarily be integrated automatically in your systems. So I would urge to really a fund for innovation, is to do the testing, the experimentation, but the, the actual financing should come from the system itself if you want it to be sustainable in the longer term. Thank you. <coughs> Thank you, Liv. and now we are going to so after listening a little bit to some of the, the key concepts around social transformation, actually, um, just a couple of, a couple of ideas to keep, uh, to keep in mind for all of you as well, because we will open for questions at the end of the, of the five presentations. Of course, um, yesterday might referred to this, 50 percent of uh, going into, into, into social care. I mean, it's, it's massive. And of course, the issue here is the data that we looked at. Doesn't seem to think to show us that actually that is going to change. If anything is going to get worse, and the thing is that of course, mm -hmm. um, if we have a situation in which we need to fund this, so for now the situation seems good for you, but could that change in the future? And in any case, as uh, Liebe was saying, I think that was quite an interesting, an interesting way to look at it and the and the data, as the productive population who are the ones who help fund the system. If we are, they are going to reduce because the number of less productive, let's say, uh, is increasing. Then, of course, this creates a situation where we somehow this needs to to somehow change to transform the the system. So, these are important considerations that we all need to think about if we are looking at policy making within a social welfare transformation. Those are considerations we can just disaggregate from the analysis that we are doing about the model of care. Mm -hmm. so i think it is important also, and, and i think that is, is where you know, these initial considerations come from as we move forward to other aspects like um, theory of change within the, within the specific area of long-term care. and now, adelina, we give you the floor. thank you. Um, Voy a hablar en español para cambiar un poco, descansar las orejas, los que estáis con, con los auriculares. Como economista tengo que, que meterme un poquito en, en esto de los porcentajes del, del PIB. Yo, yo pasé los primeros 15 años de mi carrera haciendo proyecciones de, de cambio demográfico y el impacto que esto tendría en el gasto futuro. Y bastantes veces, cuando publicábamos los resultados, sobre todo en relación con demencia, lo, si lo recogía la prensa, recogía que habría el tsunami demográfico que va a crear la bancarrota del Estado de Bienestar. Yo les quiero comentar que esto era sobre todo para Inglaterra. Lo que estábamos hablando es de pasar del 1% del, del, del PIB. En gasto en servicios sociales al 1,5%. Yo no he visto a ningún país que se vaya a la bancarrota por eso. Y es importante pensar que, que sí que es verdad que, que, el, que un porcentaje muy importante del PIB va en, en, en so, protección social, pero es que el porcentaje que va para servicios sociales es bajísimo. Sí. Estábamos hablando del 1 al 3% del, del PIB. Yo creo. Que con una población que envejece, es natural que estos servicios ocupen una parte más importante de la, del gasto que se hace en protección social. Y, y voy a Empiezo con esto para decir que, que sí que es verdad que tenemos que ser muy conscientes de que vamos a tener muchas más personas en situación de, de necesidad de servicios, pero también es importante pensar en, en que esto es algo natural, que el sistema se adapte y gastamos más en donde hay más necesidad. Vamos a, tal vez a gastar más en, menos en otros aspectos que, que, que no van a crecer tanto. Y también es importante pensar que, que de hecho, este sistema, así como pensamos, por ejemplo, en los cuidados infantiles como algo que permiten que las mujeres se incorporen al mercado laboral, pues también tenemos que pensar en el papel de los sistemas de cuidados para promover el empleo de personas que igual dejan de trabajar para dar cuidados a sus padres, sobre todo mujeres. O, o a prevenir discapacidad o a veces a ayudar a las personas a poder trabajar. Muchas veces el sector, un, una, una ayuda que viene y adaptaciones que vienen de los servicios sociales van a permitir que una persona trabaje. Y, y quiero reforzar esto. Uh, y para, me gusta a mí ser optimista y pensar que, ya, ya sé que no hay pan para todos, soy, soy economista, vengo siempre de que los recursos son limitados, pero sí que podemos, tenemos que, que adaptarnos a, a, lo, a los nuevos frenos y puede que, que, que tengamos que pensar de muy diferente en cuánto gastamos en pensiones y cuánto en servicios de, de cuidados. Vale, pues me, me vuelvo a mi presentación y aquí os muestro... Una reflexión que, que últimamente he descubierto: esto de los símbolos en, y de los, y los dibujitos que hay en, en, en PowerPoint, y me, me ha gustado mucho. Y os quería mostrar este contraste entre, yo, entre lo que yo veo como el círculo vicioso de cómo hemos estado. Encarando en muchos países, y, y la verdad es que Puzca me parece una excepción, <laughs> cuando hablamos de cuidados lo hemos visto siempre como un gran problema. Y cuando hay un gran problema, ¿qué haces? Pues se levantan los manos y dices, qué vamos a hacer? Es muy difícil. Y, y solo le interesa pues, a las mujeres que dan cuidados y a las mujeres que suelen ser ancianas y a, quien, a nadie más le interesa. Cuando llegan las elecciones, esto es algo que no se ve como va, que va a ganar votos porque es algo que se ve como de... Prioridad. Mente, los políticos, este señor que nos da la espalda, no es el caso de aquí, de hoy, que tenemos incluso a la diputada en la sala, pero, pero hay una tendencia a dar la espalda a lo que se ve como problemas intratables. Y esto yo creo que genera, y observamos que genera, un círculo vicioso que también repercute en, en menor inversión, en poner parches, tiritas, y luego esta sensación de que, de que cuando hay una crisis, como ha habido ahora con el COVID, de que todo está fatal, todo este terrible el sistema se derrumba y bueno no podemos decir que esto nos lleve a unos sistemas de los que podamos estar orgullosos y, yo creo, y esta, esto lo hice antes de empezar a, a leer vuestros documentos pero pero sí que creo que cuando hay una visión positiva imaginativa cuando hay energía cuando se se lleva a mucha gente a pensar en este sector, a ecocreación creación yo creo que, que esto se va a convertir en algo en que la población también va, va, va a valorar y va a valorar un programa político que creen que sea bueno pues, para el sector de los cuidados vamos a tener a políticos mucho más interesados, involucrados. Esto yo creo que nos va a llevar también a poder conseguir los recursos que se necesitan para poder tener un mejor sistema y espero que mejores, y aquí está la, la señora contenta, uh, yo creo que espero que mejores uh, resultados desde el punto de vista de las personas, uh, mejor calidad de vida, mejor uh, autonomía pues sea de autonomía mejor lo que todo lo que queremos conseguir en este sector y esta es una pequeña reflexión y, 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 y quería pensar en lo, lo interesante que es ver la energía que estáis poniendo aquí me parece que vuestro proceso tiene mucho más que ver con la segunda línea que la primera He dicho que iba a hablar de teoría del cambio. ¿Qué es la teoría del cambio? Pues no es ninguna teoría, es, utilizamos esta palabra, pero no es lo que es. Se desarrolló sobre todo para programas de, de, en, de economía del desarrollo, para, para ver cómo, cómo funcionaban y si estaban ayudando a conseguir los resultados que se interesaban. Y lo, lo bueno es que es intentar entender, como ha comentado antes Alfonso, cómo y por qué un programa, un cambio, una política también consigue crear cambio. Y aquí es donde nosotros nos quedamos como una teoría de cómo pasa eso. Es una herramienta, como decimos, para conseguir cómo, cómo vamos a conseguir ese impacto. Y el, lo que es como un juego, que es donde vas a, vas a intentar desgranar toda una secuencia lógica de resultados intermedios que te van a permitir llegar al resultado final. Una cosa en común es que se puede hacer, normalmente se hace con post it con muchos post-its en paredes de colores, y esto es una broma, pero sí que es algo que, que es, una, es una forma de, de pensar y de, de colaborar muy participativa, muy positiva y que es muy buena a la hora de generar consenso y generar también consenso y, da, y soporte alrededor de una visión. Um, bueno, pues, pues bueno, es una poca de broma, pero la idea es esto, que estamos aquí en una isla desierta, queremos llegar a buscar al tesoro, que, que, pues damos donde está el barco, donde queremos ir y la, y la teoría del cambio nos ayuda a pensar cómo vamos a llegar. Normalmente, pues, cómo se desarrolla, pues, hay una parte de preparación donde haces un análisis situacional, donde tienes que tener muy claro, como comentaba antes, Liva, cuáles son tus parámetros, cómo es la situación de ahora, cuáles son tus competencias, qué es lo que puedes tú cambiar o no, y, y, y cuáles son los, los datos que necesitas para entender la necesidad de, de cambio. Tienes también que identificar a quiénes son los actores que tienen que estar. En la sala, quienes quieren estar hablando con, con, para, para ayudar a, a entender cómo vas a solucionar el problema. De la, el análisis institucional normalmente te ayuda también a identificar los actores, es importante hacerlos dos de forma conjunta, se pueden hacer también entrevistas para llegar a profundizar un poco más. Y cuando tienes este análisis institucional que entiendes bien de dónde vienes, es cuando luego vas a la, al, al taller, normalmente se hace, y puede ser en persona, lo hemos hecho también online. Y aquí lo que haces es primero, nuevamente hacemos, empezamos con una identificación de retos, que ayuda mucho a, a concentrar la mente. Luego hay que ten, obtener un consenso sobre cuál es el impacto que queremos conseguir, cuál es el, el mapa de resultados de intermedios, de los pasos, tal, los podríamos también llamar, que necesitamos completar para llegar al impacto. Nuevamente, luego aquí se hace una pausa se hace, se construye uh, en una pared o en un o, o gráficamente este camino y luego puedes hablar otra vez con los participantes para desarrollar estrategias para ir consiguiendo que pase cada uno de estos pasos. Tienes que pensar cada paso, cuáles son los supuestos, cuáles son los recursos que hacen falta, quién puede llevarlos a cabo, cuáles son las barreras y vas desengranando todo esto para entender cómo de aquí puedes desarrollar estrategias y acciones que sean consistentes para llegar a este impacto que quieres que quieres lograr. Y de aquí luego un paso siguiente, que es donde se todo el tema de evaluación uh, se, se denota, es que identificas los indicadores que te van a permitir saber cómo estás avanzando hacia, e, hacia, hacia ese impacto. A mí me gusta mucho llamarlo una hoja de ruta y creo que, que, que es algo que nos permite pensar pues, en tema de cuidados, dónde queremos estar en 15 años. ¿Y cuáles son los pasos que tenemos que hacer ahora, dentro de cinco años, dentro de 15? ¿Y cuáles son los pasos que dependen los unos de otros? ¿Y cómo podemos estar seguros que los experimentos, las actuaciones que estamos haciendo ahora, nos van a, a llevar a ese camino y no van a ser pequeñas uh, cosas que hacemos que luego no son consistentes con la dirección que queremos tener? Y una cosa que a mí me gusta mostrar es esta, es en inglés, se pone... Uh, esto, unas fórmulas matemáticas en el medio. Luego hay un milagro. Y aquí es la importancia de un taller bien hecho, es intentar entender cuáles son, cómo vamos a pasar de un sitio a otro, cuáles son los retos, cuáles son los supuestos, quién tiene que estar y qué es lo que va a hacer que esto funcione o no. Os muestro, y esto es una primicia, que estamos haciendo en un proyecto, que de hecho es un proyecto Ease EASY, financiado por la Unión Europea, y estamos colaborando con Inserso de Matías, Fundación Matía para desarrollar un... Un proyecto de teoría del cambio, de cómo vamos a transformar el sistema de servicios, del de, sistema de dependencia o de autonomía personal de, del Estado español. Hicimos este ejercicio en Soria con, con, un, con un grupo de, de participantes de muchos áreas diferentes, de personas que utilizan servicios, cuidadores uh, uh, familiares y profesionales, y bueno, estamos en ello. En el impacto en verde, evidentemente, es centrado en la persona y es que vamos a tener un sistema que hace que las personas puedan desarrollar su proyecto vital y vivir con la mayor calidad de vida posible, con los cuidadores profesionales y familiares no sufren excesivas cargas y tienen una buena calidad de vida y de trabajo. Y de esto os vamos a contar más. Aún está, ahora tenemos, no sé, como unos 500 post-its para analizar. Entonces aún no vamos a mostrar los resultados, pero a eso llegaremos. Y aquí un poco, una reflexión de ayer. <laughs> Y bueno, es pensar un poco o si sea, aquí en Guipúzcoa, con donde estáis ahora, para mí, ¿cuál sería el paso siguiente? Pues para mí sería ir a nivel local y hacer una reflexión en cada una de vuestras localidades, poniendo a la persona en el centro, que es lo que, queréis, lo, que, lo que habéis articulado también en el papel blanco, y pensar pues, cuál es su estado de salud, cuáles son su. Sus familiares, sus recursos emocionales, sociales que tienen, cómo es su vivienda, cuál es el soporte que puede ofrecer su comunidad, ¿Cuál es el, cómo es el entorno, es un entorno amigable para una persona que tal vez está envejeciendo o perdiendo capacidades, cómo es el, el, el medio ambiente. Eh, y, y entender un poco cómo, cuál es, cómo analizar eh, desde la perspectiva individual cómo está funcionando nuestro sistema. Y aquí lo que estamos pensando un poco es cómo desarrollar un, un análisis situacional que se basa en la experiencia de las personas cuando... Cuando se encuentran con los servicios, cuando intentan acceder, cuando, y cuál es su trayectoria de los servicios. Cómo toda esa fragmentación institucional que comentaban antes mis compañeros, afecta la experiencia de los individuos. De aquí lo que podemos hacer es analizar esas experiencias, y esto se puede hacer de forma sistemática, científica, y luego co-crear con las personas de nuestro de, que, que, que trabajan y que, que tienen posibilidad de, de cambiar el entorno y la situación de estas personas lo, con esta cocreación lo que podemos hacer es diseñar y Intervenciones a nivel local, teniendo en cuenta lo que ya tenemos, lo que ya está funcionando bien y qué más podemos hacer y cómo, por ejemplo, se puede aprender de algunos de estos experimentos que están sucediendo en otras localidades, qué se podría aportar, qué es lo que no, qué es lo que la situación es muy diferente porque tal vez estamos en un pueblo de montaña que es muy que el contexto es totalmente diferente y necesitamos tal vez mirar otro puerto, pueblo de montaña que está en, en otra parte. Pues hacemos todo este aprendizaje y esto nos lleva a diseñar e implementar soluciones locales que podamos implementar. Ya no hablamos de pilotos, ya estamos hablando del paso siguiente, de cómo vamos a cambiar el sistema con la persona en el centro a nivel local. Esto tendríamos que evaluar cómo se está implementando, cómo está funcionando, siempre teniendo a la persona y, y los uh, resultados, los outcomes para las personas. Uh, como, el, como te comentaba antes Alfonso también, como la base de, de, de cómo evaluamos el sistema. Y aquí es cuando vamos ampliando a más gente más gente, y así es como acabamos uh, con un sistema basado en la persona, basado en el ecosistema local, y que luego podemos, uh, podemos decir que hemos llevado a Guipúzcoa entera. y Ah, esta se me ha descompensado un poco y a partir de aquí es donde vamos mirando cómo a través del tiempo, cómo este, este, este cambio que estamos generando a nivel local vamos monitorizando si es consistente con, esta, con una hoja de ruta y cómo estamos consiguiendo o no los objetivos que nos hemos marcado. Y aquí paro por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias a Adelina. Yo creo que es muy importante hacer referencia a... Pues efectivamente, como decía Delina desde, desde el principio, ¿no? eh, que efectivamente ese porcentaje del PIB que se destina a la protección social, cuando luego analizamos lo que dentro de protección social. Va a los servicios sociales es muy minoritario. Precisamente esa transformación del sistema lo que nos puede eh, dar lugar a, a, a una potencial redistribución de los recursos en los que precisamente los servicios sociales podrían verse beneficiados. Lo hemos visto en el caso de, de eh, Integrated Care, ¿no? de, la, de, la, de la atención, de los cuidados integrados, donde precisamente, a pesar de que muchas veces la parte social. Esté, tenga bastante temor a ello, precisamente lo que consiste es una redistribución de los recursos que repercutiría positivamente en la parte social. Entonces eso es una, una, una historia a tener muy en cuenta. La parte de teoría del cambio que os queríamos poner de manifiesto es que precisamente al ver los documentos pensamos es que aquí en Guipúzcoa pues esto eh, se podría beneficiar de una, de una aplicación de una teoría del cambio o, o un, un planteamiento participativo similar porque creemos que podría precisamente ayudar a crear esa hoja de ruta, establecer mejor los objetivos, prioridades, dónde queremos estar de aquí a 10 o 15 años, y establecer esa hoja de ruta que nos permita, pues por ejemplo, restablecer si efectivamente se van a redistribuir los recursos, los servicios, etcétera, Y eh, en ese proceso también establecer sinergias con otros proyectos, a lo mejor que posiblemente pudieran ayudar a retroalimentarse. Es decir, lo que está haciendo Guipúzcoa es eh, genial, pues precisamente a retroalimentar también. A aquellos que están que están eh, eh, haciendo cosas similares. Y now y ahora vamos a pasar a la parte de ética, porque efectivamente lo de la ética es un tema un tema esencial en todo lo que vemos en la transformación de los cuidados. Francés. Muchas gracias. Thank you very much. Buenos días. Egunon. Bien, mi perspectiva, no solo profesional sino incluso vocacional, tiene que ver cómo introducir la ética en las organizaciones, en las administraciones, en las compañías. Este es un tema que a veces parece imposible ¿eh? y que los que nos dedicamos a la ética nos reducimos a hacer presentaciones en el aula. Y de hecho una gran parte de mi vida se dedica a la docencia de la ética. Sin embargo, yo creo que lo indispensable es pensar cómo la ética y la perspectiva ética entra en las organizaciones, máxime cuando estas organizaciones atienden a personas que pertenecen a grupos vulnerables. Me refiero a niños en situación de riesgo social, me refiero a mujeres maltratadas, me refiero a personas con graves problemas de cognición, me refiero a inmigrantes en situación irregular o personas con gran dependencia. Mi experiencia es que esto es posible, que esto es necesario y que además se evitan dos riesgos muy relevantes. Por un lado, la judicialización de la vida sanitaria y de la vida social. Se reduce significativamente el nivel de querellas o de batallas legales entre los distintos actores que hay en el escenario. Y otro elemento muy importante sobre el que se está escribiendo mucho que es que se reduce lo que en el mundo anglosajón se llama the moral distress, ¿no? que podríamos traducir como el estrés moral o la angustia moral que experimenta el profesional cuando se encuentra frente a situaciones que generan una gran perplejidad, porque no sabe qué hacer, no sabe qué es lo mejor que puede hacer en tal situación para resolver un conflicto de valores entre el profesional, la familia, el usuario, y eso genera cuando uno lo vive a título individual lo que algunos denominan the moral distress o una angustia que tiene que ver con no saber salir de esa perplejidad a título individual. Por eso la herramienta que se elaboró y que se ha articulado y se ha multiplicado en muchos espacios son los comités de ética, que también es verdad que con el tiempo muchos se han convertido, más que en comités de ética, en comités cosméticos, ¿no? o comités que tienen una pura formalidad, pero que no tienen ni fisiología, ni realmente son una caja de resonancia de los debates, de las discusiones, de los casos que se plantean en la vida práctica. ¿no? Una gran parte de mi vida profesional la dedico a presidir comités de ética y a lo largo de estos años he tenido la ocasión de analizar más de 150 casos de gran complejidad y para mí lo que hay que evitar es la deriva hacia la consultoría individual. ¿no? Hay una deriva que observamos especialmente en los Estados Unidos de América, que es la transformación de los comités de ética en consultoría individual de tal modo que se presume que un sujeto tendrá la solución mágica a problemas muy complejos donde se introducen muchos intereses y conflictos de valores. ¿no? Yo creo que lo esencial es mantener esos órganos de deliberación colectiva, interdisciplinar, donde se suman perspectivas y miradas distintas y donde se identifica una gran pluralidad de puntos de vista. Voy a explicar muy brevemente cuál es el mapa que tenemos ahora, qué podría hacer un proyecto como el que ustedes están articulando para mejorar significativamente ese nuevo modelo de cuidados que están queriendo desarrollar, especialmente aquí en Guipúzcoa. El mapa es el siguiente. ¿no? Tenemos, por un lado, comités de ética asistencial, el primero que se creó. Al menos no solo en España, sino en Europa, fue en el Hospital Infantil de San Juan de Dios, Splugas de Llobregat, Barcelona, en el año 1976. ¿Eh? Hoy ya no hay un gran hospital o una gran clínica que no disponga de este órgano de deliberación para analizar cuestiones complejas que tienen que ver con el cuidado y la práctica terapéutica en situaciones de dificultad. ¿no? Comités de ética asistencial, los que denominamos con el acrónimo los CEAS. Luego aparecieron los comités de ética de investigación clínica, que sobre todo analizan cómo desarrollar investigación donde hay implicados especialmente sujetos humanos. Y por lo tanto, velar por sus derechos, por la calidad de los consentimientos informados, por la preservación de los datos personales por todo aquello que tiene que ver procesos de investigación donde a veces se juega con efectos de incluso simulación o engaño para que sean creíbles, ¿no? en el ámbito de la psicología o en el ámbito de la psiquiatría. ¿no? Estos comités de ética de investigación clínica están en los hospitales donde realmente se desarrolla investigación y además son de carácter vinculante. Los primeros son de carácter consultivo. Luego aparecieron los comités de ética de carácter nacional y luego de carácter regional, ¿no? que sobre todo asesoran gobiernos. ¿eh? En España tenemos el Comité de Bioética de España, en Francia el Comité Consultatif d'Éthique y también en otros países como Italia, Alemania, Dinamarca, que se mueven en un nivel macro. ¿eh? Cuando las cámaras del Senado o la Cámara del Parlamento tienen que deliberar sobre... Legislación donde está implicada la vida, bioderecho, el legislador generalmente consulta. Lo que pasa es que no tienen un carácter vinculante. El caso es que muchos documentos que elabora el Comité de Bioética de España no acaban ni siquiera de tener eco en los procedimientos legislativos posteriores, pero no son vinculantes. Y luego están los regionales, que asesoran a los gobiernos autonómicos en materia que tiene que ver también con la gestión de la vida, final de la vida, experimentación. ¿no? La novedad son los comités de ética de servicios sociales. Y yo creo que aquí mi recomendación es que es imprescindible hacer esto aquí en Guipúzcoa. ¿no? Hay algunos ejemplos muy positivos de ello. En España hay dos, ¿eh? uno que se creó en un ayuntamiento que es Medina del Campo, existe el Comité de Ética de Servicios Sociales y recientemente en la ciudad de Lérida. Una cosa es el ámbito clínico, otra cosa es el ámbito de los servicios sociales donde se atiende a personas en situación de fragilidad o de vulnerabilidad social y económica. ¿no? Tanto en ámbito residencial como en ámbito domiciliario. ¿no? Aquí los dilemas son enormes, ¿eh? son enormes y de una gran hondura. ¿no? Pongo algunos sobre la mesa, ¿no? Unos tienen que ver con la determinación de la competencia ética del sujeto. ¿Cuándo un niño puede decidir? ¿Cuándo un adolescente puede decidir? ¿Cuándo una persona que está en una situación de frontera, una persona que sufre una inteligencia límite o un borderline o una discapacidad, cuando atribuimos que puede tomar decisiones o tomar decisiones puede ser terriblemente perjudicial para él o para ella. ¿no? Aquí siempre es interesante identificar cómo evitar caer en el paternalismo muy propio de nuestra cultura occidental, mediterránea, hipocrática, o en el autonomismo ¿no? que decida él, aunque él no tenemos ninguna garantía que es capaz de asumir las consecuencias de sus actos y los efectos que tendrá para su vida, ¿no? Por tanto, hay un tema recurrente cuando hablamos de grupos vulnerables, que es lo que en el mundo anglosajón denomina the ethical competence o la competencia ética a la hora de tomar decisiones. ¿no? Otro ámbito donde aparecen debates muy serios, ¿no? la multiculturalidad. ¿no? Aquello que nos parece obvio desde nuestra tribu moral nos parece evidente, claro, resulta que no es ni obvio, ni claro, ni evidente para otra tribu moral. ¿no? Y sin embargo, estas tribus morales coexisten en centros de día, coexisten en barrios, coexisten en ONGs, coexisten en residencias, y eso genera conflictos de valores muy interesantes y necesarios de resolver ¿no? para evitar la polarización o la segmentación de estos grupos. ¿no? Por lo tanto, ¿cómo abordar problemas éticos que derivan de la interacción entre culturas, grupos religiosos, grupos culturales? moralmente distintos. ¿no? el tema de la distribución de los recursos cuando hay escasez y hay que priorizar, lo que en el mundo anglosajón denominan the allocation of resources, ¿no? la distribución de los recursos cuando hay precariedad, lo hemos visto con la crisis pandémica, y en algunos casos hemos denunciado determinados tics o tendencias ageísticas a la hora de distribuir los recursos, priorizando determinados colectivos, y marginando otros, cuando de hecho el imperativo de la equidad exige reconocer que todos tienen la misma oportunidad y el mismo derecho a recibir los recursos. Ya, pero no hay para todos y hay que priorizar. ¿Cómo lo hacemos? ¿De qué manera lo hacemos? ¿Qué argumentos ponemos encima de la mesa? ¿no? Otro debate que observo que aparece en muchos comités y que en el ámbito de las personas mayores está apareciendo de qué manera? Que es todo el proceso de robotización, de monitorización de los hogares y de la introducción de las denominadas uh, caring machines, o máquinas que cuidan, en ámbitos residenciales y en ámbitos domiciliarios. Aquí se plantea un gran debate, que son los límites de esta robotización y cómo esta robotización no puede ni debe acarrear un, proce un proceso de deshumanización o pérdida de empatía o de incremento de soledad de estas personas. ¿no? Todo el debate de cómo esta implementación debe ser regulada por principios éticos fundamentales. ¿no? Finalmente, mi recomendación es la siguiente. Yo creo que para evitar que un comité de ética sea puramente cosmético, es fundamental tres elementos. Primero, la formación de los miembros. Una formación que debe ser consistente a partir, por un lado, del de proceso de toma de decisiones en equipos interdisciplinares, ¿no? lo que en el mundo anglosajón se denomina the decision making process, ¿no? el proceso de toma de decisiones pero en equipos interdisciplinares. Eso no es fácil, no es fácil tomar decisiones a título individual, pero con otros más complejo, máxime si además tienen otras visiones y otras perspectivas. ¿no? Pero eso es fundamental, formar en eso, ¿no? Qué principios se manejan, qué instrumento, qué habilidades son indispensables para ello. Yo he visto fracasos estrepitosos en comités de ética precisamente porque entre los miembros faltaban determinadas habilidades o virtudes o cualidades que hacían imposible ese comité. Donde hay despotismo, fanatismo o dogmatismo, el comité simplemente se destruye o no existe, ¿no? Virtudes como la humildad, la flexibilidad, el espíritu crítico, la capacidad de escucha, la capacidad de llegar a acuerdos, la capacidad de ceder o la capacidad de argumentar las propias posturas son fundamentales para el éxito de un comité de ética. ¿no? Primero, formación. Luego es fundamental, y voy terminando, en un comité de ética y servicios sociales que los miembros que forman parte de él sean a la vez miembros de ámbitos residenciales o domiciliarios. ¿no? tenga una estructura más tipo red. que no sea un comité ajeno a la realidad sino que sea una caja de resonancia de los casos que existen. ¿no? en francia crearon una fórmula que tuvo éxito que son lo traducimos así el espacio de reflexión ética el espacio de reflexión ética en los distintos centros residenciales. ¿no? Y el líder de este espacio de reflexión forma parte del Comité de Ética de Servicios Sociales, de tal modo que forma una especie de esquema araña. ¿no? Hay un centro, hay sus tentáculos y ese tentáculo no solo forma en esa residencia, sino que además es un canal de comunicación de los casos, de la complejidad, de las dificultades con las que nos encontramos. ¿no? Eso permite que sea un comité arraigado, ¿eh? implementado en el territorio y una especie de construcción hermética que elabora textos, pero que finalmente no responden a los problemas reales. ¿no? Por tanto, yo recomiendo vivamente que se cree esta estructura, se forme, porque puede acompañar todos los procesos que están viviendo, y creo que además puede evitar, como decía, esta angustia que experimenta el profesional solamente frente al problema, y además muchas querellas que llevan siempre problemas económicos y reputacionales. Cuando hay una querella judicial, problema económico y luego reputacional. El sector tiene mala imagen y eso también lo evita en gran parte la existencia de estos órganos de deliberación y de mediación. Gracias por la atención. Muchas gracias, eh, Frances, por introducirnos la perspectiva ética que cuando empezamos a trabajar eh, bueno, propuse a, a, a la Diputación, pensé que era una parte, una parte esencial. Nosotros, desde ISN, estamos analizando la transformación del modelo y, y desde el principio pensamos que la ética tiene que formar parte tiene que formar parte precisamente por lo que, por lo que tú decías una, una parte esencial. además lo has mencionado el término judicialización. lo estamos viendo ahora en españa no la judicialización de, de todo lo que tiene que ver con ¿no? la parte residencial. Efectivamente, la situación que se está dando con la cantidad de proveedores y la cantidad de, de personas que tienen que tomar decisiones que están en los tribunales a raíz de lo que ha sucedido con la con la COVID, por ejemplo, o, o, y abordar esos dilemas morales que surgen. ¿no? Por un lado, yo, yo cuando empecé en Iesen eh, trabajaba mucho la parte de protección a la infancia, todo lo que tiene que ver. Con el juicio profesional. ¿no? El, el juicio profesional frente a, a trabajar con, con, con los padres y con los niños y el interés de, del menor por encima de todo, pero el juicio profesional eh, al que se enfrentan aquellos que tienen que tomar decisiones. Por lo tanto, creo que es esencial. Y, y en particular, cómo. En la práctica basada en la evidencia hablamos mucho de utilizar la medicina para avanzar en lo social. Aquí vemos algo parecido, ¿no? La, la ética, como una parte en la que se ha avanzado en la medicina, como la tomamos para introducirlo a la parte social, y entonces vemos cómo lo vamos adaptando en algunos de los contextos a los que hacías referencia, como por ejemplo determinación de competencia, todo lo que tiene que ver con la multiculturalidad, distribución de recursos, ahora la digitalización, robotización, y eh, efectivamente temas relacionados con lo que vamos a hablar ahora. Hablamos de que, de que efectivamente deberían ser equipos interdisciplinares, deberíamos tener miembros de distintos eh, dispositivos asistenciales y eh, trabajar en red. Y efectivamente el trabajo en red y la integración eh, entre lo social, salud forma parte de los documentos que hemos venido analizando y por lo tanto, de nuevo, pensamos que era una parte esencial. Victoria, eh, la palabra es tuya para que nos cuentes un poquito tu punto de vista en lo que tiene que ver con la integración sociosanitaria. Muchísimas gracias otra vez y es un placer de estar aquí y compartir con vosotras, vosotros, unas ideas. No decimos que tenemos todas las um, respuestas, pero... Queremos incitaros de pensar un poco outside of the box. <clears throat> y con eso voy a continuar en inglés because it's so much easier for me. Um, this is about also thinking how we can create a system where we have one person supported by people acting as one team from organizations behaving as one system and i will just add to some of the points that have been made by my colleagues um, to just show you some of those challenges and where you could go because we know that people do not like change, I love change. it's the new year coming we're all going to have resolutions and we will forget those res resolutions during january sometime and if it's so difficult to change personally, then think about how difficult it is to change a system or the way we work or the way we collaborate with colleagues from other sectors, from other organizations. So, when thinking about this transition, you need to think about how do we actually get people to buy into our ideas and there has of course been a lot of work done already there are a lot of examples and a lot of evidence out there of how to change a system and how to translate the strategy into sustainable practice because the crucial word here is sustainable there's been pilots and pilots across the world 99% of them have not been transferred into the system because they were never thought of as how can we actually make that fit into systems. And that's why when you create your pilots, when you create your experimentation, your innovations, you always have to think about well, but does that fit into our current system? And if not, how do we need to change our system so that it will fit? <laughs> That's the question around the system focus. Then, obviously, it's about the people. So, we heard yesterday that education and training is a key part. How do we actually prepare the workforce to collaborate in teams, to share experiences, to share information? And, yes, we need a different kind of curriculum to actually teach people. But that's for the future. And I've always worked at universities, um, and they're about as flexible and as movable as your coastline. So you need to think about how do we prepare the current workforce just as much as how do we prepare the future workforce. And obviously, it's also about community engagement. And I will talk a bit more about that later on. Now, you've already come a long way. You've started on this way of transformation, of transition. But the question really is now how do you create an image and how do you create a narrative so that people understand where you want to go? Um, as Lieve and, and Adeline already said, what is it exactly that you want to do and how are you going to do that? But most importantly, why? Creating a burning platform. Is very much around this question of why should we actually do that? Demographic change, yes, it is a challenge, but no one is gonna change their behavior when you say, well, we're aging. Of course, we're aging, the whole world is aging. So you need to create a narrative, a story that really captures the people and says, okay, now I get it, now I understand it, I'm gonna be part of this movement, I'm gonna be part of this change. And creating such narratives, that's when you get into actually working together with people, with the communities, with um, your not only your service users, but also your service providers. And thinking in networks of care, and that picks up on what Alfonso said, is we're talking here about the welfare state and social services, social policies, but obviously when you're talking about person-centered care and person-centered services. People don't care whether you're social health or infrastructure. They want to get the services they need from when they need it and from someone who actually takes care of them. So thinking about networks of care and thinking about integration, transformation, you need to think about how can we actually also bring other sectors along how do we connect because at the moment it sounds a bit like you're building a house a beautiful new house that is fit for purpose um, going forward going into the future but then you'll have to say well i'm sorry but um, you can't go out of the house because we cannot build the streets because that's not in our remit that's n we're not responsible for that so think about how you can actually build those streets those parks as well and how you can cross those bridges together. And that's where another really important issue comes in, and that's the question about language. At the moment, we're giving out information. And that's important, we need to share information, but especially in our current systems where we are always. Seeing social media um, headlines, everybody's communicating all the time, or everybody's giving out information all the time on Twitter. That's not communication. Communication is when you start a conversation and when you actually also ask, Did you understand it? How would you see it? And did I make myself clear? And that's where language is a really important issue. So when we talk about, for example, Personification. It says, it, it describes a process, but if you then instead say, co creacion de servicios centrada en la persona, con la persona, that's a different way of expressing the same idea, but it makes it more engaging. And I think that's really something where um, we all need to be very careful and make a lot of efforts it is absolutely about new power systems and that's where a lot of the resistance comes in the lot of the also anxiety the fear because we don't know where we're going exactly i might have to give up some of my power some of my resources some of my decision making because we're saying that we need to create a level playing ground we all are in this together because only if Every one of us does their part, will we actually create a system that cr creates welfare, well being, and better outcomes for everyone? And so, this new power structure needs to be reflected in the system. We need to get away from the hierarchies, the silos, to a much more networked system of care. And that's why. Mm. User engagement is so important. <laughs> and again, we know it from practice. We have beautiful <laughs> maps, we have beautiful plans, we have beautiful designs. And then we, s we find our own way. And we know it from everyday practice. Healthcare and social care are not allowed to share data. Well, then, I sit here, I open my laptop, and I open up my database. Here's a social worker, they open up their database. And we share information like that. It's a workaround. Mm. So, when creating new systems, new strategies, new models, having the community on the table, at the table from the very beginning, helps mitigate some of those workarounds. Not all of them, but some of them. And finally, Adelina showed you. Um, the process of a theory of change. This is an example how it actually can look in practice. It's um, from the Healthy Homes and Neighbourhoods system in Inner Sydney. It started as a project a couple of years ago um, in the most disadvantaged um, district of Sydney um, with a lot of poverty, intergenerational poverty. Um, whole generations who did not complete education, you had a lot of domestic violence, etc. And a couple of people from the social services, healthcare, municipality, and research came together and said, We need to do something about this. This is just not acceptable. So they cr created a theory of change together with the community, went out to families, went out to engage with, with children and young people and asked them, what is it you want? What is it you need? How can we help and support you? And how can we build the system together? And then you can see they described in a lot of detail actually the context. What are all of what is it that is external that we cannot immediately change, but we need to take into account? What is going to go into the system, and what is going to come out of the system, and how are we going to get there? And having those short, medium, and long term outcomes defined. And that actually really creates this buy in then also. When you co create such a theory of change together with the local service providers, with the local community, and the service users, everybody has a stake in it. Because they cannot say, well, you didn't talk to me, you didn't ask me, so I won't participate. They've been participating from the very beginning. And so that's why it will be easier mm -hmm. to change. And we heard some beautiful examples yesterday from the child protection services how this can really inspire everyone as well and how well it works when you actually let people in. So, lastly, before I hand back to Alfonso, the question is how does your system look? If we're talking about a system for the future, it needs to look differently to the system that it, look, that it is at the moment. It's about 100 years old. It's not fit for purpose for the 21st century and for the challenges that we see. And at the moment, and we have this challenge everywhere, is that we, we think in our current structures and processes, and having in mind the older generation of today. And not the older generation of in 10, 20, 30 years, which is basically us. So, thinking a bit broader, thinking a bit outside of the box of where do you want to go, how do you imagine your system looking in the future? Because it needs to look differently to what it is now. Mm -hmm. And you have a huge potential here because you have the buy in you have so many different people who are already working on it, so I guess what we 're saying is that you just need to actually even broader broaden that platform and um, and make it more specific so thank you very much and it 's back to alfonso gracias, uh, gracias Victoria for uh por eh, bueno, sugerirnos e incentivarnos a pensar, eh, a pensar de manera... a pensar de forma distinta y sobre todo por hacernos también pensar en la importancia de la formación eh, de los profesionales, de los profesionales actuales y los del futuro, pero de los actuales, de los de ahora, desde ya. Y también por, por recordarnos y también por traernos algunos ejemplos muy concretos. ¿no? El ejemplo de Sidney muy interesante. Que efectivamente nos pueden también incentivar a, y a apoyarnos en el proceso. Vamos a terminar porque nos quedan unos 15 minutos. Entonces, lo que querríamos es abrir también en caso de que haya algunas preguntas. Vamos a hacer muy brevemente, os voy a, a mostrar algunas de las propuestas que, hacemos, que os hacemos en torno a lo que tiene que ver como comité, los cinco en conjunto, en relación a cómo se puede avanzar. Uh, lo voy a hacer muy rápido y uh, en inglés para que efectivamente, si queréis, tengamos 10 minutos eh, para, para poder uh, para poder hacernos preguntas y, y, y que, bueno, si tenéis alguna duda en concreto. Um, we would like to see, when we look at the white paper, as I said earlier on, the white paper is the framework. ¿no? So when we look at the white paper, we suggest that as we move forward, we would like to see a full situational analysis. We would like to see how the current... Uh, local care ecosystems are being mapped out, identifying all the different stakeholders involved, and of course, conducting interviews with them and uh, have a, a, an overarching uh, strength, weaknesses, opportunities, and threats analysis. We believe that you should now move forward towards uh, a theory of change, similar to what was presented uh, earlier on, to co develop this consensus on the impact, on the vision, and so where you want to get to and the path to get there of course identifying the challenges but also the intermediate outcomes and the strategies that can be adopted in order to achieve that impact uh, linked to the indicators to monitor the progress to get there with a clear time frame and a budget allocation in these processes of course you need to make sure that the levers address some of this cultural change that will be needed the necessary educations in tra uh, the necessary changes in education and training, uh, promoting new competencies and of course uh, promoting home-based care uh, which is highlighted as one of the foundations of this new model of care. Social experimentation, innovation is mentioned throughout, but it is not clear what the primary purpose of it would be. And it's very important that, it's part, that this methodology is not just something separate, but it's integrated within the whole, within the whole approach. And again, the same with care, uh, with care ethics. Ethics should be. An integral part of this, and a proposal is to have a specific uh, care ethics committee which yeah. will address the moral dilemmas that will come up throughout uh, the process. We believe as well that this should be accompanied by a, a social services and social care quality framework which clearly establishes, on the one hand, those process indicators, many of them developed already, but also uh, clearly establish outcomes uh, indicators. Y tenemos recomendaciones específicas para esto que in a en un segundo. Pero antes de hacer esto, quiero. He puesto esta diapositiva porque creo que es importante. De nuevo, la idea que sea la elección de la persona, teniendo en cuenta la situación personal y que efectivamente sea una residencia, sea su casa, que sea su hogar. Eso es lo principal. Luego, por supuesto, muchas de las cosas que es efectivamente hacerlo eh, de manera que se respete su dignidad como persona y todo lo que tiene que ver con la atención personalizada, el papel de la familia, la proximidad, la calidad, los equipos bien dotados y la colaboración entre disciplinas. Now, going back to the framework that we believe uh, should be developed when it comes to quality, six. Six key recommendations. The first one is that there has to be a clear description of the overall system and, very important, what is the evaluation for, how it will be implemented, and how it will be used, and who will do the actual evaluation. This should be co designed with people using services on the one hand and with the workforce, as well as with those who are relevant with their families and the communities <coughs> as a whole. You need to think about a tiered framework. It cannot just be just a framework, that a one size fits all. You can have the principles there, and you can have general indicators, but you will have to have a tiered framework, something similar which, which uh, has already been done in Scotland, in New Zealand, there are examples out there. It's not something that, you know, sometimes we talk a lot about social innovation. Sometimes I feel, I mean, what else can we innovate in? Actually, there's a lot already being innovated. So, really, this just general word about innovation uh, for me is really there's already a lot being done out there. Take it and use it. That's my, my perception. No? And I think uh, uh, there's a lot already being researched there. Now, the fourth element will be that there has to be overall national goals and outcomes. But then, very importantly, they have to be operationalized. They have to be identified in more detail, and then we have to have indicators to be able to uh, assess uh, progress. And of course, again, they have to be both process and uh, uh, outcomes based. But of course, <laughs> it's key that this framework needs to come from previous development. We have to have a legislation that backs it up, and we have a, to have a catalogue of services. If we don't have the service that we wish to evaluate, then of course we cannot go into a quality framework. Um, the competencies are very important. We do need to have people who are able to both uh, monitor but also help those providers to move things forward. Because, as what we said yesterday, the quality is not about inspecting it's not about inspecting the services it's about helping it's about supporting in the process to get better and finally of course all of this needs to be supported by resources of course financial technical human etc so with this these are our recommendations and with this i would like to open the floor in case that any of you have any questions we have 10 minutes before uh, we close today i don't know if there is anyone here that can take the mic I hope there is. Um, so, if there, if there are any questions before we, uh, before we start the process of closing the session. And of course, that also implies our colleagues from uh, you know, ourselves within the panel. If there are no questions, we will start the conversation as well. Yeah, we've got someone, we've got a colleague here. Sí, sí funciona. Gracias. Bueno, muchas gracias por los eh, comentarios y sugerencias y insights sobre el libro blanco y, y, y también el, el, el paper sobre el enfoque territorial de innovación. Simplemente quería hacer un comentario sobre la cuestión de la teoría del cambio. Yo, yo pienso que sí es cierto que al libro blanco le falta una, una parte que tiene que ver con um, eh, un marco mucho más claro sobre eh, dónde estamos y a dónde queremos ir. Podríamos contar cómo se generó el libro blanco, porque tiene un nivel técnico eh, la definición de indicadores de dónde estamos y a dónde queremos ir, y esa parte sí efectivamente es un soporte que no formó parte del proceso deliberativo con el que impulsamos este libro blanco. Pero la cuestión con, eh, concreta es eh, sobre la teoría del cambio. Sí es cierto que en el libro blanco y de hecho hay una, estamos discutiendo este tema que sí tenemos una teoría del cambio, sí hay una teoría del cambio, sí hay una idea del cambio que, que está más vinculada a otro enfoque que tiene que ver con la teoría de transiciones, que se parecen, que son proxys. pero sí creo que también es cierto que en el libro blanco no se explicita el, el, marco, el marco específico donde el cual se propone el cambio y creo que ese es un buen punto, entonces. A mí lo que me deja como ideas que, que muy, muy acertadas es deberíamos tener unos cinco o seis versiones del libro blanco. La primera ya la tenemos, pues el próximo año deberíamos tener una mejor y así, ¿no? Como un proceso iterativo, a partir de estas recomendaciones de trabajar más el co-design, trabajar más la interacción con el sistema, introducir pequeños eh, case studies, eh, casos prácticos que muestran cómo cada recomendación funciona y etcétera, ¿no? Quizás eh, una idea interesante que me surge en este momento es tener varias versiones del libro blanco. Al final, como el manual de innovación de Oslo, ¿no? el 95, el del 98, el de 2001 y así. ¿no? O sea, varias versiones por año que permitan ir eh, incrementando la calidad del libro a partir del proceso participativo y también del proceso de investigación sobre la situación y cómo cambian los indicadores, etc. O así sea que yo me parece que es, una buena, es un buen insight. Eh, así que muchas gracias por eso. Gracias, a Javier. Eh, antes de, de pasar un breve comentario en respuesta, si queréis, eh, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta algún otro comentario. ¿Foy allí? Seamos muy breves para poder asegurarnos. Y si hay alguien más, por favor, si podéis levantar la mano. Ya sabéis que esto es un proceso participativo, ¿no? Parte de Teoría del Cambio, Teoría de la Transición. Pero en cualquier caso, lo que es clave desde nuestro punto de vista es que se tiene que identificar mejor el punto de partida para llegar a un punto donde se quiere ir. Eso yo creo que es algo en lo que coincidimos eh, y que queremos haceros llegar. La importancia de que, entendiendo que ha sido un proceso muy importante, Queremos que haya una mayor claridad dónde nos encontramos y dónde queremos llegar, porque eso es fundamental con independencia del proceso participativo, sea teoría del cambio, transición u otro, que efectivamente puede ser muy válido. Gracias, nada, voy a intentar y nos, ser muy dinos, breve. Dinos quién eres también, por favor. Sí, María Muñoz. Eh, ¿De, ¿De dónde? De, de Fundación Goyeneche. Gracias. Eh, no, quería comentar en base un poco a esto que estabais hablando y del cambio, y me estaba haciendo aquí un esquemita de un proceso que vivimos parecido, y hablabais de que el cambio de primeras no gusta, ¿no? A la gente de primeras no le gusta el cambio, pero eh, porque el cambio al final es un proceso de duelo, y la primera fase de un proceso de duelo es la negación. Entonces es normal que pasen estas cosas conocemos cómo funcionan los duelos y por lo tanto hay fases y podemos intervenir en cada una de ellas y podría ser interesante en esta primera, ¿no? Antes de entrar en la negación, la gente estamos en un momento de observación, ¿no? Se espera un cambio y por lo tanto estamos en el momento de toma de conciencia. En el momento que entremos en la fase de negación vamos a tener que disminuir incertidumbres, por lo tanto eh, para cuando lleguemos a eso, claramente el libro blanco va a tener que resolver muchas de las incertidumbres, las incógnitas. Y yo creo que estoy de acuerdo en que tiene que haber varios mm. modelos del libro blanco, varias fases en función de en qué situación del cambio estemos, en qué situación del duelo. Eh, en el momento de la ira eh, tendremos que hablar del coste-beneficio. Bueno, yo creo que en cada momento del duelo, del cambio, se van a dar distintas necesidades y lo mismo que cualquier proceso de personalización y de duelo pues vamos a tener que ir adaptándonos en el momento. Ahora mismo sí que estamos en el, modelo, en el momento de observación pues hay que aportar mucha más información sobre lo que se espera de futuro para empezar a entrar en el momento del cambio, ¿no? Bueno si más quería hacer esa similitud porque a mí sí me ayuda un poco a por si le ayuda a alguien más. Muy interesante esa similitud del cambio con el duelo. Y sobre todo, muy interesante que coincidáis en la idea de, como decía Javier, de tener un documento que efectivamente sea vivo y que se vaya adaptando en función de las necesidades o de esas fases ¿no? del proceso de duelo, similar al de cambio al que tú hacías referencia, María. No sé si hay alguien más que quisiera intervenir antes de pasar a, a, al panel. ¿Quién querría intervenir? ¿Qué os parecen estos dos comentarios? Victoria. I think it's really important, both of your points, because I didn't show it, I didn't want to discourage you, but um, this process, you're never going to be done. That's the thing. It's a continuous learning process. So, yes, you need to start somewhere, you need to describe something, and then you need to go into discussions and you need to twe uh, tweak here and twist there and reformulate things. So, it is, I think, if you if you understand it as a continuous learning process and as a also give and take, then you're on a really good way. But that's why this inclusiveness is so important and the discussion is so important. So I absolutely agree. When, once you make it also more practical by describing stories, describing cases, descri and creating personas, um, then it will also be easier for people to actually engage with that process and with the discussion as well, because then it's something personal, it's something they can understand and relate to. Thank you very much, uh, Victoria. I was wondering if someone else could like to contribute, Adelina. Uh, there are a lot of very useful techniques, actually. I mean, theory of change is one that I just find it's very good at consensus building, and it's very positive. And actually, in my experience, although I, I like uh, um, I, I like this this concept of the grief, or duelo, and I've actually usually encountered the other side. What I've found is a huge sense of relief of being able to think forward and then think backwards on how do we how do we get to where we'd like to be. So I actually normally have a, have had a very different experience in all the workshops we've done with this, and and what we have found is that by by having a relatively long timeline, you're, you're, you're liberating people from all the difficulties of the immediate constraints that they have. And usually one way that we normally start these workshops is by 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 doing a bit of brainstorming around all the challenges and difficulties. And then you go from that to this beautiful future and then you just have to be very organized and work back and and unpick all these complexities and all the actions that can come out from this and uh, to me also i would like to say that none of these approaches would be um, incompatible with each other and 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 I, I also think that there are different moments for each of them and i think that there are moments when a particular approach may be too early maybe you need to do something else first and i think the type of transformation work that you have been doing now puts you at an excellent place to take these new steps and i i think this idea of the the case vignettes or the persons the examples is a very powerful one and it's something that we're now trying to look at as well in, in we're actually we've just got funded a project in the UK where we're we're going to use this Construct examples of case vignettes from individual experiences of people in diverse situations, in diverse locations, and then use them as the lens from which we analyze the ecosystem of care, and then have a participatory process to co-develop local solutions. As I was trying to describe earlier with all those symbols, but and then seeing how we can have a theory of change, to how to e how to implement, and you can and you can use it in very different ways and thank be very creative make it your make it your own try other things bring it together thank and, you and a forward process just because yep. i'm, I'm, I'm concerned about the time i know that at one we've got a couple of minutes but i wanted also to give the opportunity to frances briefly is there anything you would like to add or leave it before we close no no, it's okay we, we are, are fantastic well Muchas gracias. very much. voy of course going to give a round of applause to our, uh, experts uh, this morning. Así que por favor, si damos una, sí. unos aplausos. Y sí. me gustaría agradeceros la, la, la invitación, la participación en todo este proceso y confiar en que sigamos trabajando para apoyaros en este proceso que de verdad es muy emocionante. Y a todos vosotros mucha suerte y esperamos vernos muy pronto. Muchas gracias. Kaixo, berriro ere guztioi. Beno, ondorioen unea iritsi da, eta horretarako lantalde bakoitzean, batzorde aholkulariko kidek egin dituzten ekarpenen aurkezteka aurkezpena egiteko, bi lagun ditugu gurekin. Elena Kostas, batzorde zientifikoko kidea, eta Ander Kaballero, batzorde zientifikoko kidea baita ere. Lehenik eta behin, Elenak eta Anderrek, Labur azalduko dizkigute lantalde ezberdinetan batzorde aholkulariak esandakoak. Eta ondoren, ikasketa nagusiak zen izan diren emango dituztea ditzera, bi hauen egun hauetan zehar ikasitako guztiarekin eta egin diren ekarpenekin. Horrek eramango gaitu kongresuaren amaiera ekitaldira. Mesedez, Elena eta Ander,

Muchas gracias. ¿Y otro? Bueno, los no paso yo. En el primer panel, en el de Gobernancia, Nalini Nenariti nos ha contado que e era Ereikiz promueve la reflexión a largo plazo, evitando una sociedad distraída en el presente. Las soluciones no dependen únicamente de los gobiernos, sino de la implicación de la sociedad en su conjunto. La ciudadanía debe asumir que la transformación de las sociedades depende de su capacidad para comprender los problemas. Los cambios tienen que ser guiados por un liderazgo basado en la garantía de la igualdad, en la toma de decisiones públicas. Y por último nos dice la inclusión de la tecnología a la reflexión sobre el futuro de las democracias es fundamental y no puede ser un elemento ignorado. Diego Muñoz, ex, Piñó. La responsabilidad pública no se puede enajenar. La administración ha de conjugar la especificidad de esos departamentos, organizarlas y conectar los distintos niveles. El reto está en identificar en cada iniciativa quién tiene herramientas adecuadas. Uno de los desafíos es también alinear todas esas herramientas para que tengan el impacto adecuado. Existe el reto de ser competente ante los ciudadanos y entre las propias administraciones. Por su parte, Gilmer Giovanni Castro Nieto nos dice que la tecnología, la información, la comunicación y la colaboración constituyen un sistema que ha de transformar nuestra sociedad. Sobre la crisis del liderazgo actual es conveniente desaprender para volver a aprender e instaurar una democracia colaborativa. Las organizaciones públicas necesitan revisar sus relaciones de control. La comprensión de la dimensión ética de las organizaciones sociales Surge como necesidad para establecer un nuevo orden basado en la transparencia. Y el desafío es construir y reflexionar desde la sociedad y el trabajo sobre la base de puntos de encuentro. También en el panel de gobernanza, María Zubeldia nos dice que es importante encontrar referencias que estén alineadas con los objetivos. No se trata de la suma de distintas agendas. Es preciso unificar el trabajo hacia un objetivo común y al mismo tiempo ser un facilitador para que el modelo sea un éxito. El foco de innovación ha de prescindir de los egos. Importa cómo se miden los progresos. Sistematizar los procesos de innovación hacia un objetivo bien definido. El caos, la diversidad y la transversalidad es imprescindible para construir la colaboración. Para construir el futuro, primero hay que crearlo. Y en el panel de gobernanza también, Sonia Ospina nos dice: el para qué y el por qué es un acierto del modelo etorquizona Reemplazar el término reestablecer por reimaginar la arquitectura pública posibilita pensar en un lenguaje que remite al futuro y no al pasado. Supone un reto aliviar la complejidad con la que el modelo se explica, redefinir con sencillez conceptos complejos. El liderazgo institucional ha de conjugarse con otro aparentemente más débil, el colectivo, de abajo hacia arriba. De ello depende el éxito de una gobernanza colaborativa. Es preciso resolver cómo entendemos la idea del poder y el poder compartido, cómo este elemento es percibido e integrado en el contexto de esta iniciativa. En el panel de los futuros del estado de bienestar, Alfonso Lara-Montero, dice lo siguiente. Two key concepts, social protection and social investment, which are interrelated specifically from a practice point of view. The residential care model has to adapt to a huge demographic change. Quality in social care is the combination of access, coverage and intensity. Affordability and sustainability are key. Do we know whether the services reach those in need and at what cost? The white paper is a solid foundation, but requires a further step taking, analysis, and a theory of change. Leif Franson says there is a lack of data and indicators in Gipuzkoa that need to be incorporated in the process social care needs to be placed within a large framework of social welfare transformation for the 21st century by including social protection and social investment when trying to look at social policy transformation we have to design the programs considering stocks flow and buffer for poverty elevation and in this process gipuzkoa needs a framework to know what are its expected outcomes and hence its impact indicators and she's impressed by Gipuzko's passion for social innovation but policies will work if the focus incorporates organizational reform and interaction between actors También en los futuros del estado de bienestar Adelina Comas Herrera afirma que un porcentaje muy importante del PIB se destina a la protección social pero no a servicios sociales tenemos que pensar en el papel de los sistemas de cuidados para ayudar a las personas a reincorporarse al mercado de trabajo. Es necesario para Guipúzcoa de una estrategia más sistemática llevando a cabo una teoría del cambio de los servicios sociales. La teoría del cambio es una herramienta sistematizada que intenta entender cómo y por qué una política consigue crear un cambio medible. Es una hoja de ruta que nos permite pensar en dónde queremos estar en 20 años y cómo llegar ahí. Francesco Torralba, Torralba nos habla de que hay que invertir en la ética de las organizaciones, de las administraciones y de las compañías. Al introducir esta perspectiva ética, lo que hacemos es evitar la judicialización de la vida sanitaria y de la vida social y reducir la angustia moral que estamos trasladando a los profesionales hay un riesgo de que los comités éticos se conviertan en comités cosméticos. para un comité ético funcione es necesario una formación multidisciplinar Consiste en en consistente para la toma de decisiones y una estructura en red anclada al territorio. y es necesario también comprender los límites de la automatización y sus consecuencias sobre una pérdida de la empatía y una mayor soledad. Also in the future of citizen well Victoria People do not like change. When thinking about the trans transition, we have to think about how to make people change their ideas. If a problem does not fit in our system, we have to change the system. Information and communication are used interchangeably, but they imply quite different things. A language is a really important issue. Community engagement is essential because it allows to personalize and focus on user experience. Think outside the box. And ask yourself how does your system of the future look like Nos movemos ahora al panel de economía sostenible, donde Javier Hernández nos destaca que uno de los mayores retos es incluir la perspectiva de largo plazo también in la industria. y en las decisiones políticas. La sostenibilidad tiene que ser una parte integral de la estrategia de las organizaciones, no una simple moda o algo que se hace. La especialización será la clave de los proyectos estratégicos. Los centros de referencia tienen que meter a los clientes en todos los procesos, saber venderse, para que eso se refleje en los resultados y la sostenibilidad de las empresas locales. Y nos dice también que somos una tierra de innovación de producto, pero no podemos abandonar la innovación de productos y la innovación de personas. En el panel de economía sostenible, Yolanda Martínez nos dice, ¿por qué no explorar diferentes mecanismos de inversión público-privada? La inclusión digital de las personas, asegurarse a que llegue a toda la población. Deben cerrarse brechas ver qué servicios se pueden desarrollar. La capitalización de la industria creativa en la tecnología digital es un reto relacionado con el talento joven. Hay que generar espacios de conexión y movilidad para atraer ese talento joven. Jordi Serrano nos dice que la participación de las personas en las empresas es un valor diferencial en el que hay que seguir trabajando. El talento digital se lo han llevado las grandes metrópolis, pero el capital digital es ahora global y se puede atraer. En el mundo digital las fronteras pesan menos. El debate del futuro del trabajo está en la necesidad de reciclaje profesional. Hay que equilibrar especialización y resiliencia. Hacer bien lo que haces siendo, lo que haces siendo también capaz de explorar cosas nuevas. Y hay que encontrar la orientación del territorio con la necesidad de apertura que exige la innovación, conciliar lo material y lo inmaterial. En el panel de Economía Sostenible, Luis Porto nos dice que sin inclusión y equidad, el crecimiento genera pérdida de capital social, de cohesión y de aceptación social. Sin crecimiento, no se puede financiar la transición hacia una economía sostenible. Ambiental y socialmente. No hay que ser complacientes. Los factores del éxito del pasado no garantizan el éxito del futuro. Los retos de futuro son interdependientes. Debe relacionarse el modo en el que se promueve la transición digital con la sostenibilidad ecológica. Deben promoverse proyectos colaborativos entre pequeñas y medianas empresas. En Transición Ecológica, Joaquín Nieto nos habla del conflicto sobre el reciclaje de residuos, que ha concienciado a la ciudadanía sobre su importancia. Explotar al máximo la monitorización de los indicadores sobre asuntos ambientales. La economía circular de Guipúzcoa debe ir más allá del aprovechamiento de residuos. Favorecer la reducción, la recuperación y la reutilización antes que el reciclaje. Y la calificación como verde de algunas iniciativas energéticas es controvertida. También en Transición Ecológica, Jesús Alquezar Sabadí nos dice que la monitorización de datos medioambientales al nivel comarcal y local de Guipúzcoa es un ejemplo. Guipúzcoa debe reforzar sus acciones de adaptación a los efectos del cambio climático. La transversalidad de los esfuerzos en transición ecológica de Guipúzcoa es notable. Hay un gran potencial de transferencia europea de las cooperativas de autoconsumo de Guipúzcoa. La cooperación institucional multinivel de Guipúzcoa es un ámbito para reforzar. Jesús Martínez Linares habla de que Guipúzcoa intenta integrar los esfuerzos globales y locales para hacer frente a la transición ecológica. La economía depende de la confianza, así como la política. Por eso, Eterkizuna Erkaikid es una idea imprescindible. Los seres humanos necesitamos organizarnos para aprender a colocar al planeta como medida de todas las acciones. Es la hora de unir ciencia, conciencia, administraciones públicas y ciudadanía alrededor del relato sobre la transición ecológica. Ay, disculpa. Y también en este panel, por último, Ismael Aznar nos dice que son imprescindibles grandes proyectos de impulso a las energías renovables, más allá del autoconsumo. Los niveles de reciclaje y reutilización de Guipúzcoa son envidiables por otras regiones españolas. La regulación de las acciones contra el cambio climático es un reto abierto, también para Guipúzcoa. Es necesario reforzar las acciones para potenciar la sostenibilidad del sector agrario. y necesitamos el apoyo activo de la ciudadanía para realizar cambios en nuestros estilos de vida. Kongreso guztietan ondorioak a ditugu, hori da helguruetako bat. Ertorkizuena eraikiz egitasmoa. Iránkortasuna ezinbestekoa da. Egitutu behar den estrategia eraginaren evaluazioa oiko zeregina izan behar da. Prozesuaren bilakaerak datu eta adierazle gehiago eskatzen du. Administrazioan zeharkakotasuna eguneroko lanada. Regarding governance and redistribution, the takeaways are that governance must serve to close social gaps. Credible governance must redistribute and integrate. The cambio of la provides the que vision we la protección social protection and social investment are the two key pillars. Sobre gobernanza y política, no puede haber delegación sino liderazgo político responsable. La capacidad de cooperación entre administraciones es crítica. La gobernanza debe construirse sobre bases éticas compartidas y hay que edificar la idea del poder compartido. gobernantza eta eritargoa. Erritar kultura politiko berri bat eratu behar dugu. Ez dago gobernantza bultzatzerik konekzio espazioak sortu berik. Gazteen parte hartzea hobetu beharreko ekintza ere muda. Gizartearekin hausnartzeak praktika eta ikaskuntza eskatzen da. Eta ez genuke Elena eta Biok eta beste danok ere amaitu nahi komiteetako kide guztiei beren ekarpenen gatik, gatik, eta zuei, danei, zuen parte hartzea ere eskertzen. Eskarrik asko. Well, um, and, yeah, we well, would just to have Everyone involved, we would like to thank all the committee members for their expert insights and also all of you for your contributions and your priceless participation. Thank you so much. Muchísimas gracias, Yander. Y ahora sí ha llegado la hora de la despedida. bi jardunaldi hauetan zehar nazioartean erreferentziazkoak diren joera sozioekonomikoen eta politikoen berri izan dugu. Gobernantzaren, ongizatearen, transizio ekonomikoaren eta garapen iraunkorraren arloetan gipuzkoak dituen proposamenak aurkeztu eta aztertu ditugu. Eta gipuzkoaren etorkizunari buruz ikasteko, adituekin eztabaidatzeko ere izan dugu. Gurekin egon zareten guztioi eskerrak eman nahi dizkizuegu bihotz ez, Modu berezian eskerrak eman nahi dizkizuegu batzorde zientifikoko kidei eta eskerrik asko nola ez Gipuzkoako Foru Aldundiari, Euskal Herriko Unibertsitateari, Deustuko Unibertsitateari eta Mondragon Unibertsitateari. Over these two days, we have thought a lot about the future, just like the Vercholaris, the Basque improvisational poets. The first thing they do when they think about their verses is decide just where it is they want to go. Bukaeratik aziz kaixo esatea, eskerronan nahi zuten zuei ematea, biharko eraikitzen badat jendartea, funtxean hori xeda, Ideia trukea Norberea esanta Elkarren zutea Norberea esanta Elkarren zutea Elkarren zunez sortu Da el buruz errenda parta idetzan obeto hau da, senda. Hasangarri etzena, bizigarri altzen ba, gugandik Euskaratik bada defenda. Etorkizuna ementa gaurrera ikitzen da. Etorkizuna ementa gaurrera ikitzen da. Bizitza izan dadin beti bizigarri, eta bizi modua berdin jasangarri garri. Entzun behar ditugu, dabiltzanak larri, ta aurrera begira gogoratu sarri. Eutxi behar diogu, oraindik elkarri. Eutxi behar oraindik elkarri ze mundu edukinai dugu biarrean erronka ederrori daukagu aurrean sortu dezagun guk zain egon behar kantuz bazkaltzea da honen atxarrean. Onda gizuela segi hausnarrean. Onda gizuela segi hausnarrean. El Bercholarismo el es una tradición centenaria que comenzó en las plazas de los pueblos de nuestra tierra. Comenzaron cantando solo los hombres. Hoy día en esas plazas cantan indistintamente tanto mujeres como hombres. Esperamos que este Congreso haya sido también esa plaza en la que las personas se encuentran y dialogan. Una plaza abierta a todas las personas que han querido venir o participar telemáticamente. Una plaza para pensar en el futuro de Guipúzcoa. Ese es el espíritu de Torquiz Apertura, diálogo, cooperación y anticipación al futuro. orain agur esateko momentua iritsi da. Zorionez, etorkizunak ez dauka amaierarik. Beraz, azkenik ez dago. Berriz ere elkarri ikusteko eta elkarrekin egoteko aukera izango dugu bideo horretan. Biotzi biotze ez, mila esker den hori. Adiorik ez, <laughs> mila esker.